Los parques públicos son lugares claves para el desarrollo del tejido social de nuestras comunidades, pero en Monterrey estos se han convertido en lugares inseguros que invitan a la delincuencia ante su abandono por parte de las autoridades. Esto sucede en el parque ubicado en la calle Sindicalismo y Batallones Rojos de la Colonia Croc y en el parque Laguna Solidaridad en Ciudad Solidaridad. De la misma manera están los edificios públicos abandonados en la colonia Revolución Proletaria y Nueva Modelo que bien podrían ser espacios para nuestros jóvenes y adultos mayores. Para que esto sea posible, presenté un exhorto para que el titular del municipio de Monterrey, primero, realice mantenimiento del parque ubicado en la calle Sindicalismo y Batallones Rojos de la colonia Croc y explore la viabilidad de aumentar la seguridad en la citada colonia. Segundo, realice mantenimiento en el parque Laguna Solidaridad ubicado en la calle Horto. Yocaso Barrio Topo Chico en Ciudad Solidaridad. Tercero, analice la posibilidad de que las propiedades municipales ubicadas en la calle privada Macobio Herrera y Vía Tampico en la Colonia Nueva Modelo, así como la ubicada en la calle Rubén Jaramillo y Librado Rivera de la Colonia Revolución Proletaria, puedan ser rehabilitados como centros comunitarios, deportivos o culturales en favor de los habitantes de esta alcaldía. Estoy comprometido con llevar tus demandas al Congreso de Nuevo León. ¿Y a ti qué te preocupa? A mí me ocupa lo que te preocupa.